Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. 3 de la tarde, hora de la misericordia, donde recordamos con devoción la entrega de Cristo en la cruz. Unámonos en oración por la humanidad entera, para que el Señor continúe derramando su paz y su amor, especialmente para los que sufren. Les invitamos a colocarse de rodillas y cantar. En forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, aunque no soy digno, visitas tú. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre,
el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión.
Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús, como una fuente de misericordia, en ti confío. Tu pan. Fuente de
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, le dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Jesús actúa con autoridad y con poder sobre las fuerzas del mal al expulsar un demonio. En él actúa el poder de Dios. En sus acciones se hace visible cómo ya está comenzando a reinar Dios, cómo se está instaurando el reino de Dios en medio del mundo y cómo Él es el más fuerte. Por eso, los testigos de sus obras poderosas no solo se admiran de su poder, sino que se ven obligados a tomar partido por él. De lo contrario, están en contra de él y son esclavos del demonio. Aceptar a Jesús es acoger la salvación. Rechazarlo es elegir la condenación escatológica. Ahora bien, la proximidad, la cercanía del estar conmigo implica aproximarse a la persona de Jesús, a su misterio en profundidad, necesitar conocer el origen de su identidad, de su poder y sus acciones. Todo esto conlleva el deseo de estar con Él, que es, además, la posibilidad de ganarse un lugar en Él y en su mundo de relaciones. Estar con Jesús implica alistarse en una lucha contra las fuerzas que solo buscan dividir, separar y ampliar las distancias. Estar con Jesús es llegar a ser prójimo
de todos, en especial de quienes se encuentran oprimidos por el diablo, haciéndose activamente más próximo. Estar con Jesús es tomar partido por Él y por la causa del reino de Dios. La invitación apremiante de la Cuaresma como camino hacia la Pascua es a unir, a reunir, a compartir un mismo proyecto, una misma ilusión y una misma vocación, convocar. Poder unir dos miradas, dos pensamientos, dos destinos, dos puntos de vista en uno o en una misma meta, hace de la comunión una maravillosa expresión de porvenir y de apertura al otro, sin perjuicios, sin condenas y sin juicios. Dirigir a dos o más personas hacia una sola mirada hace de este mundo un lugar con horizonte inmesurable, de dimensiones interminables, salvíficas, sanadoras y liberadoras. Canta mi corazón con palabras bellas. Quiero recitar un poema lleno de ternura y belleza hacia ti, Señor, que eres el más hermoso de los hijos de los hombres. A ti, Señor, que me hiciste como uno de nosotros, asumiendo nuestro barro. A ti, Señor, que en tu palabra has derramado tu verdad y tu gracia. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Contigo camino ceñido de la verdad de tu evangelio. Contigo marcho envuelto en la gloria de tu amor y lealtad. Contigo, Señor Jesús, entrego mi vida por la causa de la justicia. Contigo hago de tu mandato de amor norma de vida. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Mis ojos se han abierto a la luz y la belleza de tu rostro. Mis manos se levantan para clamar tu triunfo en la cruz. Mi corazón ama la justicia y la paz que dan tu reino. Mi ser se abre a ti y queda inundado de la fuerza de tu espíritu. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Mis ojos contemplan en la altura el trono que tu Padre preparó para ti. Señor y Salvador de la humanidad y de la historia, estás ungido con óleo de alegría por el Espíritu del Padre.
y llevas en tu frente la luz de tu victoria. Eres el único. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Pasarán los poderosos de la tierra encumbrados en sus tronos. De sus torres y palacios quedará arena convertida en desierto. Hoy son unos que suben al poder bajando a otros. Mañana son otros que se levantan poniendo el pie sobre los abatidos. Solo tú, Señor Jesús, perduras en la historia para siempre. Solo tú, que subiste al madero de la cruz, eres creíble en tu palabra. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Dame, Señor de las bienaventuranzas, unos ojos limpios como los tuyos, para que pueda ver el rostro puro y transparente de Dios. Dame un corazón limpio, libre de egoísmo y de prepotencia, para que pueda ver desde dentro, desde donde sale el mal o el bien. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Señor, ante ti me rindo. Ante ti mi corazón se hace pequeño. Señor, si mi corazón es sucio, mis ojos ante ti son ciegos. Yo te bendigo, Señor Jesús, Dios y hombre por siempre. Aquí estoy, Señor Jesús, abierto a tu persona y evangelio. Quiero lograr hacer posible la civilización del amor aquí y ahora, y que la vida y la verdad y el servicio y la justicia sean la sal y el fermento de nuestra historia confusa y tensa, para que el reino del Padre sea la mesa que acoja a todos, que termine la civilización de la muerte, de gente a tientas y ciegas, y que nazca el hombre nuevo, el hombre de ojos limpios de cara al reino. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Jesús, de mi alma te doy mi corazón, y a cambio te pido me des tu bendición. Y a cambio te pido me des tu bendición. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz, su sangre preciosa que dio por mí en la cruz.
Responderemos, libérame, Jesús. Señor, del creer que debo ganarme tu amor. Libérame, Jesús. Del miedo a no ser digno de amor. Libérame, Jesús. De la falsa seguridad de que tengo lo que necesito. Libérame, Jesús. Del miedo a que confiar en ti me dejará más indigente. Libérame, Jesús. De toda sospecha respecto a tus palabras y tus promesas. Libérame, Jesús. De las rebeldías contra el depender de ti como un niño. Libérame, Jesús. Del rechazo y las resistencias a aceptar tu voluntad. Libérame, Jesús. Del ansia por el futuro. Libérame, Jesús. Del resentimiento o de la excesiva preocupación por el pasado. Libérame, Jesús. De la constante búsqueda de mí mismo en el momento actual. Libérame, Jesús. De no creer en tu amor y en tu presencia. Libérame, Jesús. Del miedo a que se me pida dar más de lo que tengo. Libérame, Jesús. De creer que mi vida no tiene significado o valor. Libérame, Jesús. Del miedo a lo que pide el amor. Libérame, Jesús. Del desánimo. Libérame, Jesús. Ahora responderemos, Jesús, confío en ti. Porque tú siempre estás conmigo, me sostienes y me amas. Jesús, confío en ti. Porque tu amor es más profundo que mis pecados y mis caídas, y me transforma. Jesús, confío en ti. Porque no saber lo que me espera mañana es una invitación a confiar en ti. Jesús, confío en ti. Porque tú estás conmigo en mi sufrimiento. Jesús, confío en ti. Porque mi sufrimiento, unido al tuyo, dará frutos en esta vida y en la próxima. Jesús, confío en ti. Porque no me dejarás huérfano. Estás presente en tu iglesia. Jesús, confío en ti. Porque tu proyecto es mejor que cualquier otra cosa.
Jesús, confío en ti. Porque me escuchas siempre y en tu bondad me respondes. Jesús, confío en ti. Porque me das la gracia de aceptar el perdón y de perdonar a los demás. Jesús, confío en ti. Porque me das la fuerza de lo que necesito para hacer lo que se me pide. Jesús, confío en ti. Porque mi vida es un don. Jesús, confío en ti. Porque me enseñarás a tener confianza en ti. Jesús, confío en ti. Porque eres mi Señor y mi Dios. Jesús, confío en ti. Porque soy el vaso de tu amor. Jesús, confío en ti. Que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendita sea su gloriosa asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, ha llegado el momento de la despedida, pero aquí, junto al sagrario, como lámparas encendidas en tu amor, quedarán nuestros corazones. Antes de partir, queremos agradecerte todas las inspiraciones y enseñanzas que has suscitado en nuestras almas, en esta hora feliz de adoración y alabanza. Señor, bendice a nuestras familias, amigos y bienhechores. Bendice de una manera especial a los que estamos aquí presentes, que formando comunidad cristiana, deseamos que todos los hombres te conozcan, te amen y te alaben, y te reconozcan como Creador y Señor. Amén. Amén. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Por siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. Hasta aquí, hermanos, la hora de la misericordia. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Claret Digital. Feliz tarde para todos. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos. La voz de mi súplica, mi alma espera en el Señor, mi alma espera en su palabra, mi alma aguarda al Señor, porque en Él está la salvación. Llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.